Este tutorial está dirigido a autodidactas y principiantes en la música y va a tratar sobre cómo reconocer las notas en el teclado y los changuitos. Es como tomar una clase de piano, una clase de teclado. En la primera clase se enseñan las notas y una pieza sencilla, aparte de los ejercicios, para que el alumno se sienta motivado de que aprendió las notas y se aprendió por lo menos una melodía, aunque sea sencilla, pero bonita. Entonces vamos con las notas primero. Para ubicar las notas, para reconocerlas en el teclado, tenemos la ayuda de que pues, están ordenadas las teclas negras de este modo, en grupos de 3 y en grupos de 2. A la izquierda del grupo de 2 se encuentra el Do, a la izquierda inmediata, ¿verdad? Grupo de 2 teclas, Do. Grupo de 2 teclas, Do. Grupo de 2 teclas, Do. A la izquierda del grupo de 3 teclas tenemos el Fa, a la izquierda inmediata, ¿verdad? Fa. Y son las notas de referencia, Do y Fa. Entre Do y Fa está Re y Mi. Y entre Fa y el siguiente Do está Sol, La y Si. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do. En el orden que ya conocemos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ahora vamos a decir otro dato interesante, es que este Do en medio del teclado, en medio del piano, se llama 5. Y todas las demás teclas a su derecha reciben, por así decirlo, son de su familia, reciben su apellido. Do 5, Re 5, Mi 5, Fa 5, Sol 5, La 5, Si 5. Y este sería el Do 6. Y todas las demás teclas, índice 6. Y el siguiente Do 7. Y todas las demás teclas con su mismo apellido, por así decirlo. Entonces, Do 5 y hacia abajo tenemos el Do 4. Así que este es el Do 5 y este sería el Si 4. Porque ya pertenece a la octava del Do 4. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el pentagrama tenemos la clave de Sol. Tenemos la nota Sol. Este es Sol 5. O sea, este. De esa manera ubicamos la altura de las notas en cualquier instrumento. Flauta, violín, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora los changuitos. Vamos a numerar los dedos. Dedo 1 son los pulgares y dedo 5 son los meñiques. Entonces, dedo 1 de la izquierda, 2, 3, 4 y 5 de la izquierda. De la derecha, dedo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, empezamos con el dedo 3 de la derecha, tocando la segunda tecla del grupo de 2. Sería Re sostenido. Y la primera tecla del grupo de 2 sería Do sostenido. Re sostenido y Do sostenido. Y con la izquierda ubicamos estos dedos así. Dedo 2. En la primera tecla del grupo de 3 sería Fa sostenido y luego en la siguiente tecla hacia abajo sería Re sostenido y Do sostenido con los dedos 3 y 4 de la izquierda. 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces la primera figura de los changuitos es así. Dedo 3, dedo 2 de la derecha y luego dedo 2 de la izquierda. Y tocamos este intervalo dos veces con los dedos 1 y 5. Es la tercera tecla del grupo de 3 y la primera del grupo de 3 de la siguiente octava. Y lo tocamos dos veces. Entonces quedaría así la figura. Y esa figura se repite. Y tenemos lo que es la primera figura de los changuitos. ¿Sí? La segunda figura de los changuitos empieza igual que la primera, pero solamente se toca una vez el intervalo. Luego, con el dedo 3, una vez el intervalo, y el dedo 4, en la nota que le corresponde, sea en Do sostenido, y bajamos el intervalo a las teclas blancas y lo tocamos dos veces. ¿Sí? Que sería Si y Fa. Sí, pues está a la izquierda de Do, que es la nota de referencia, y Fa, pues es otra de las notas de referencia, ¿verdad? Entonces ahí va otra vez. Primera figura. Segunda figura. Tercera figura sería muy similar a la primera, pero con diferentes notas. Do y el intervalo en las teclas blancas dos veces y otra vez. Y la cuarta figura, hacemos lo mismo, pero hacia arriba. Hacia arriba es hacia la derecha. Ok, vamos a ver otra vez las cuatro figuras que hacen la primera frase de los changuitos, ¿sí? Son frases cuadradas, se dice en la música, porque tienen cuatro lados, cuatro incisos, A, B, C y D. Inciso A o primera figura. Inciso B o segunda figura.
Inciso C o tercera figura. Inciso D o cuarta figura. Esa sería la primera frase de los changuitos. Y se repite esa frase. Y viene una segunda parte de los changuitos. Empezamos con la izquierda, con el dedo que le corresponde al dedo 2, que es sostenido, una vez el intervalo, una vez la izquierda, una vez el intervalo, una vez la izquierda, y bajamos el intervalo de las notas blancas dos veces. Y luego hacemos lo mismo por la inversa. Primero la izquierda, luego la derecha, primero la derecha, izquierda, y dos veces la derecha, pero en el intervalo, en el intervalo de las teclas negras. Y es todo, ¿sí? Lo que vendría siendo el inciso C, pues es idéntico al A, ¿verdad? Y la siguiente es idéntico también a la segunda figura. Así que voy a hacer toda la segunda frase de los changuitos. Y es todo. Y algunos hacen una variación aquí. Son las notas la sostenido, do sostenido y re sostenido con el dedo 2 de la derecha, de la izquierda, perdón, que se cruza por encima de la derecha, ¿sí? Sí, bueno. Y se hace lo mismo que se hizo al principio con fa sostenido, re sostenido, do sostenido, pero empezando en la sostenido, ¿sí? Entonces voy a tocar los changuitos completos, ¿ya? La pieza completa para terminar este tutorial. Mi canal se llama Tutoriales Breves.